fuertes precipitaciones dejó bloqueado el ingreso del distrito de Monobamba en Jauja. Luego de intensas lluvias que azotan el Valle del Mantaro, uno de los distritos afectados es Monobamba, con una distancia de 155 kilómetros de la ciudad de Jauja, donde los pobladores de 11 anexos se han visto perjudicados por los huaicos ocasionados en el kilómetro 32 que bloquearon la vía. El alcalde del distrito de Monobamba, Julio Mungui Núñez, llegó hasta el gobierno regional de Junín en busca de ayuda, debido a que según el informe que maneja son 6 viviendas destruidas, 50 hectáreas agrícolas perdidas y el cierre de la vía troncal de más de 32 a 36 kilómetros. Efectivamente, Monobamba ha tenido un problema muy grave en cuanto a lo que es deslizamientos de huaicos por las zonas por las intensas lluvias. He venido al gobierno regional a hablar con nuestro gobernador, quien me ha atendido gustosamente y estamos dando solución a este problema de emergencia en el distrito de Monobamba por las intensas lluvias. Entre los anexos afectados se tiene Uchubamba, San Juan de Acarullo, Aina, Chima y entre otros, que se encuentran aislados, ellos pertenecientes a las cuencas del río Chontabamba. El personal de la Dirección de Agricultura, Transporte y Vivienda, así como la Subgerencia de Defensa Civil, se constituirían hasta el lugar para las evaluaciones pertinentes. Así se comprometió el gobernador regional, Vladimir Cerrón.